Chavalito, ¿qué dicen los hippilingilingui y truco truco en vuestros corazones? Estamos aquí hoy otra vez con este tío Adonis B2 o 2B. Adonis B2. Adonis B2. Y hoy, chavales, vamos a dar unos cuantos de consejitos y vamos a hacer días de rampitas en bike park y en pump track. Muy apetecibles. Así que nada, chavales, estaros atentos, quedaros aquí en el vídeo y dándole ya un me gusta para que no se os olvide que hoy toca día de rampitas y sartitos. ¡Júramelo! ¡Liquiriqui! Vemos a Donis entrenando los pulgares. ¿Qué lo que? Pues bueno, como os íbamos diciendo, nos hemos venido aquí a Moratalá, en Madrid, uno de los mejores bike park que yo he visto, la verdad que... ¿En todo España puede ser, mano? Sí, podría decirse. Es pequeñito, pero da juego. Tienes un montón de sartos diferentes, tenemos como progresiones, algunos más bajitos, monticulillos, unos que son como empiezas desde abajo y acabas en altura, otros que son al mismo nivel. Entonces, pues bueno, vamos a explicar un poquito lo que son las rampas y cómo habría que coger cada una de ellas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la inclinación que tenga cada una de las rampas, vamos a tener que saltar de una forma u de otra. Así que nada, explicación de rampas, chavales. Entonces vamos a ver, vamos a investigar un poquito los saltos ahora. Él ha venido con su Patton, yo con mi Lynx, y vamos a ver qué planning, a ver cómo se comportan las dos ruedas en los diferentes saltos que tenemos aquí. ¿Vale o no? Ja. Aquí, si nos fijamos, esta por ejemplo tiene una curva muy pronunciada, pero sin embargo acaba lanzándote hacia adelante, no acaba solo lanzándote hacia arriba, como puede ser aquella que está un poco más pronunciada. Entonces tenemos que tener en cuenta hacia dónde nos va a lanzar siempre la rampita, es muy importante. Aquí, por ejemplo, vemos una que tiene muchos más grados de inclinación a la salida. Esto lo que va a hacer es que la parábola de lanzamiento que va a tener te va a empujar más hacia arriba que hacia adelante. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer saltos altos o vamos a hacer saltos largos. El primero no te gusta, ¿por qué, tío? Porque tira mucho para arriba. Mírale la curva que tiene ahí. Entonces, aquí nos hemos encontrado con el primer saltito. El que no le gusta a Donis, ¿por qué? Porque consideramos que es el más agresivo de aquí. Es el que tiene la distancia más larga y el que tiene la pared más agresiva. Yo tengo la sensación que entras por aquí y la transacción la tomas por el otro lado. Yo, de hecho, en la primera vez que vine a este bike park, cogí el segundo sarto y el segundo, ¿qué pasa? Que sartas por aquí y te lanzas hacia allí. Yo no entiendo por qué, hermano, porque la verdad es que tampoco tenga una gran curvatura. No tiene inclinación, yo lo veo todo. Un poquito así que tiene como que... Asajín, ¿sabes? ¡Cuidado con la bici, cuidado! ¡Ah! ¡Me cagaste! Este salto, a mí, al principio no me gustaba. Ya no me hace tanto tilín. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando caes, aunque te lance para el lado, tú tienes que, rollo, saltar, y aunque tú sartes y te lance aquí, lo importante es que tú sigas con la trayectoria. Aunque la rueda se te doble un poquito y mire para allá, tú coges y tú sigues para allá. No intentes doblarla porque como la doble y caiga, ya hace un... Ahí mismo de ropa porque esto es como arenilla. Exacto. Puedes permitir derrapar. Recomendación es que cuando vayáis a aterrizar en un sitio así, con gravilla o con arenilla o como queráis llamarlo, no tendáis a girar la trayectoria de la rueda cuando vayáis a aterrizar. Seguid la trayectoria que la rueda os marca. ¿Por qué? Porque si no, vais a derrapar y os vayáis a besar suelo. ¿Sabes? Así que nada. Aquí tendríamos un monticulillo. Este monticulillo, la verdad que ni lo utilizamos. ¿Tú lo utilizas este monticulo? Un poquito nada más. Aquí para el monticulillo. Bueno, este monticulillo que vemos aquí no sirve para mucho. Simplemente, bueno, para coger un poquito como más de inercia de Y luego viene el salto número 3. ¿Qué te parece el saltito 3, bro? Ese saltito 3 tiene que tener prácticamente un par de kilos de huevos en cada lado. Pues bueno, después de las rampas inclinadas, en las que tenemos que coger más velocidad para ganar la misma distancia, aquí tenemos una con una curvatura muy poco inclinada. Aquí necesitaremos menos velocidad para recorrer la misma distancia en el aire. ¿Por qué? Porque al estar inclinada lanzándote hacia adelante, no vamos a necesitar tanta velocidad para hacer el transfer. Estos son cosas muy a tener en cuenta a la hora de realizar un salto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la rampa va a afectarnos a nuestra trayectoria de una forma u otra. Más en saltos como estos, que son de arbero, y el aterrizaje puede ser algo resbaladizo, sobre todo teniendo en cuenta que yo llevo un neumático liso, no como Adonis, que lleva el neumático de la Patton. Ahí vemos a Adonis
salto que ya es otro. El siguiente salto, que a mí la verdad es uno de los que más me ha costado. ¿Por qué? Porque la pared es una de las más altas que hay aquí. ¿Ves? La altura de mi cabeza. Aparte, la inclinación que tenemos aquí es una inclinación mejor que buena. Y la recesión la tenemos a mayor altura que la salida. Con lo cual aquí tenemos que pegarle fuerte. A este hay que darle bien fuerte. Si no, te quedan en el medio. Es una locura. Aquí yo me di muchos madrazos aquí. Ahora lo vamos a ver. Luego tendríamos aquí esta travesura. Este es nivel experto ya. Ahora, este es nivel experto, que yo de hecho esta no la hago porque no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque la diagonal que tiene, y es que esto tiene una inclinación, es una curva, es que es literalmente saltar en una curva. Añade, añade. Lo empecé a hacer, como no sabía, en una, el pedal se me encajó aquí y salí volando, fui yo. Buah. Así que hay que saber cómo inclinar la rueda para que no te pegue el pedal. Importante, en los saltos con curva, en los saltos con curva, cuidado. Te queda el tobillo, la pierna y tú quedan ahí. Pues entonces, este no lo hacemos. Porque yo este no lo voy a hacer, tú si quieres, tú lo haces. Sí, mamá, huevo, tú lo haces, sí. Pero yo no lo voy a hacer porque yo no me siento seguro. Mira, pan. Mira, yo. Tú tienes nivel, mira. Yo no lo voy a hacer, bro, la verdad. Este no me siento yo cómodo, así que este me lo tiro yo por aquí. Ahí, despacito. Y llegamos al salto número 6. Este también da un poquito de yuyu. Lo bueno de este, hermano, es que aunque tenga una pared también muy inclinada, la pared es un poquito más baja. Como podemos ver, estará como a 1,60 m, 1,70 m. Y el saltito es relativamente corto. Es relativamente corto. Con lo cual, la transferencia se puede hacer bien y facilita. Y por último, bueno, la transición aquí está medio bien, aunque hay aquí algunos bachecillos. Y por último llegamos al salto monstruoso. Que la verdad que este es muy alto. Está la entrada un poco sucia, la inclinación es notable, pero es cortito, aunque tengamos un aterrizaje en harto, la verdad que se hace bastante fácil porque es corto. El único problema aquí es el aterrizaje, que como vemos, está un poco dañado, la verdad que sí. Claro, pero si sabes caer, no hay problema ninguno. Tienes que frenar ahí al suelo, sí. 100%. Sí. Ya lo hemos testeado y aprobado. Sí, la verdad que sí. Así que nada, esto ha sido un poco la explicación del bike park. Ahora vamos a darle caña. A ver qué plan. ¿A cuál le metemos sale, primero, bro? ¿Primero el tercero? Es más fácil, es más fácil. Vamos a empezar por el tercero y luego iremos escalando progresivamente. A ver si al final del día de hoy conseguimos hacernos la línea entera los dos. Venga, vayan poniendo ahí en los comentarios si creen que lo vamos a hacer o que no lo vamos a hacer. Yo creo que sí, man. Lo que tú prefieras, hermano. Si te ves confiado para hacerlo completo, dale completo. Si no, tantea, bro. Venga, va. Uy, vale, vale, buena primera tirada. Ahora va a darle un poquito más rápido. Dale ahí rapidito. Ay, te quería llover, uy. Pero te ha derrapado un poquillo en la llegada, ¿eh? Controlamos, chaval. Vamos a por más. Venga, va, dale otra buena. A ver, vamos a Donnie ya con su tercer intento. Vamos allá. ¡Yeah! Ahora sí, mi bro. Pues bueno. Acabamos de ver a Donis cómo le tira sus primeras tiradillas. Así que nada, vamos a coger la Lynx y vamos a por ello. ¡Júramelo! ¡Yeah! Chavales, aquí tenemos el Psycho preparándose. Getting ready for the action. Let's go. Colocándose sus implementos de seguridad y la cámara que no puede faltar para llevarles a ustedes un contenido de calidad, chavalitos. Vámonos. Así que en 3, 2, 1, empezamos vídeo de salto del Psycho. En pantalla, que se viene el hippie truco truco truco. ¡Woo! Cabrón, lo hace como que si no es nada. Y yo no joda, acojonado. Siempre nos va a dar un poquillo de miedo el pegarnos un salto así, porque cuando nos encontramos la pared, tú dices, hostia, me estampo. Pero no, si tú empujas fuerte antes de coger la curva y luego le vas quitando el peso gradualmente a la rueda hará todo el trabajo y siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Así es, mi chavalito. En saltos como estos tenemos plataforma, pero hay algunos que tienen una U en medio. Y si nos quedamos medio ahí, estamos fastidiados. Mejor pasarse que quedarse corto, chavales. Vamos a intentarlo de nuevo. Let's go, let's go. Psycho. Mira, flama ese Psycho. Qué bien le he enseñado. Yeah. Pues bueno, saltito realizado. Utilizaríamos este de calentamiento. ¿Tú has calentado ya bien? Sí, ahorita estoy a tope, quiero saltar. Claro. ¿Ahora cuál vamos? ¿Al segundo o al tercero? ¿Cuál prefieres? O sea, ¿al primero o al segundo? Al primero de una.
Tío. Bueno, para aquí vemos a Donny. Está listo ya para saltar. Cuando tú quieras, Donny. Te tengo. Fichao. Como tú te veas más confiado, hermano. Ahí vemos a Donny. Ya le va el corazón al ritmo del aleteo de un colibrí. Le va a tirar. ¡Sí! Vale. Intenté despegar vuelo, pero no funcionó. Mano, tengo el corazón que me hace tucum, tucum, tucum. Y los huevos ahí abajo, pacán, pacán, pacán. De momento le ha tirado un tanteíto para ver cómo era el salto, cómo se comportaba. Como os comentaba antes, es importante aseguraros de cómo se va a comportar la rampa antes de utilizarla. ¿Por qué? Porque lo mismo te crees tú que te va a lanzar para arriba, te lanza para adelante, coges una trayectoria diferente y al final te pegas un talegazo. Es importante, antes de saltar, entender qué tipo de rampa es la que vamos a utilizar para realizar salto. ¡Sí! ¡Vámonos! Cayó como si nada ahí, ¡pah! Suavecito. Ya ves. Muy difícil en la pata porque se acelera muy rápido. Eso es otro tip importante que os quería daros. Al igual que cuando vamos a hacer un 180, en la rueda, cada vez que está en el aire, le ocurre lo mismo. Si tendemos a inclinar los pies hacia adelante, se va a acelerar. Si tendemos a inclinar los pies hacia atrás, se va a acelerar, pero para atrás. Entonces, esto es algo muy importante. Si podemos en el aire mantener los pies nivelados, esto va a hacer que el aterrizaje sea mucho más suave, porque no vamos a tener la rueda acelerando, si no vamos a sufrir ningún latigazo de aceleración o de frenada brusca. Así que eso es un tip muy importante, intentar tener siempre los pies bien nivelados cuando estemos en el aire. Así que nada, chavales, vamos a tirarle. ¡Sartito! Aquí tenemos al Saico, mejor conocido como Pisico en los bajos mundos. Se viene, señor, se prepara, agarra impulso, señores, va a hacer el salto, señores, saltó y llegó. Explica qué ha pasado. A ver, es importante tener en cuenta, ahora acabamos de cambiar la curvatura de la rampa. Entonces, yo me he visto una pared así, que no es comparada a la que tenemos allí, que es mucho más suave. Entonces, ¿qué ha pasado? Me he hecho caca, un poquito. He bajado un poquito la velocidad y eso ha hecho que llegue al borde, que no llegue a completar la transición. Importante tener buena velocidad, la suficiente como para levantar vuelo y pasar la transición. Como dije antes, es mejor pasarse que quedarse corto. Así que ahora vamos a intentar pasarnos. Pregunta. Cuenta. ¿Por qué es mejor pasarse que quedarse corto? Si pasas, vas a llegar a una transición, con lo cual es como una rampita en caída. Si te caes ahí, vas a sufrir menos la rueda y vas a sufrir menos tú, porque estás como haciendo la transición. Es una caída más suave. Sin embargo, si te quedas corto y nos encontramos una U, puede ser que toquemos con rueda, la rueda sufra un llantazo, nosotros salgamos disparados hacia adelante a causa del impacto y eso va a hacer que suframos mucho más daño. Bueno. Así que siempre es mejor pasarse que quedarse corto, chavales. Acercamos cámara y estamos. ¡Let's go! Se viene, señores, el Saico. Ahí es el Pisico. ¡Wow, chaval! ¡Vaya salto! Eso sí. Eso sí es digno del YouTube psicoterapéutico. Claro ejemplo de que pasarse es mejor que quedarse corto, chavales. Así que ya tendríamos hasta ahora a Donis y yo superados el reto número 3 y el reto número 1. ¿Vamos a intentar hacer la transición del 1, el 2 y el 3 o qué es lo que? Yo creo que sí. ¿Duro? Duro. Vamos a ello. Ahora vamos a intentar tantear el número 1, 2 y 3 a la vez. ¿Qué pasa? Que como os explicaba antes, el salto número 2 tiene una como un despegue muy raro, que aunque no parezca que está inclinado hacia ningún lado, siempre te lanza desde la izquierda hacia la derecha, haciendo que el aterrizaje sea un poco brusco y puede que derrapante. ¿Estás listo o qué? Yo siempre ready. Pues vas tú primero, mi negro. ¡Sí! Ahí vemos a Donny ya preparado para hacerse las tres transiciones, las tres peores del parque de hoy. Vamos allá. Ahí vemos, primera, casi completa, segunda, la peligrosa, buena. Sí, y ¡vámonos! ¡Let's go! Aquí acabamos de ver a la Donisito saltándose las tres primeras transiciones de los seis saltos que tenemos aquí en este bike park. Vamos a ver si yo soy capaz de hacerlo también. Vamos a ver el primer intento cómo sale. ¿Ready o qué? Vamos a ello. Bueno, damas y caballeros, niñas y niñas, directamente desde Sevilla, el psicoterapéutico. Dando clases de saltos en Madrid, señores, miren ese hombre cómo vuela. Ni un águila se atreve a tanto.
Se voló el semáforo, ¿dónde está mi psycho? Las primeras sensaciones son muy positivas, pero el hecho de tener que volar tantísimo, que se te sale el corazón por la boca. Te hace pensar qué estoy haciendo. Es importante, chavales, tener muy interiorizado el saltar. Si no os vais confiados, seguid probando con saltos más pequeños. ¿Por qué? Porque pegarse tanto tiempo en el aire y luego pegarse un madrazo no es plato de buen gusto. Chavales, recomendación, pegaros todo el tiempo posible en el aire con vuestra rueda antes de querer hacer aéreos muy largos. Pues bueno, después de estos magníficos saltos que acabamos de pegarnos, nos hemos tomado un descansito para hidratarnos, beber un poquito de agua y recuperar los sudores y fluidos que hemos perdido en los saltos. ¡Ja! Y ahora vamos a intentar hacernos ya directamente la transición de los 6 pedazos de sarto. ¿Tú te vas a hacer el que está en curva? Sí. Yo no me lo voy a hacer. Así que tú te vas a hacer 1, 2, 3, 4. Adoni va a realizar 7 sartos. ¿Cómo podríamos definirlos, tío? 7 magníficos sartos, 7 sartos increíbles, 7 sartos gigantescos, 7 sartos monstruosos. Así que Adoni se va a pegar 7 sartitos, o va a intentarlo al menos. Yo voy a seguirlo con la cámara y luego yo voy a intentar hacerme la transición de 6 de los 7 sartos que hay aquí. A ver si puede ser posible. ¿Por qué 6 de los 7 sartos? Pues mira, te lo voy a explicar, hermano, porque a mí el sarto que está en curva no me gusta mucho. A mí me da la sensación de que yo lo voy a coger, voy a saltar así para arriba y en vez de caer en la transición voy a caer en el plano de allí, partiéndome una pierna, un tobillo, una ceja y el dedo meñique de la mano derecha. Y como no quiero que eso pase, pues vamos a intentar evitarlo. Así que nada, chavales, vamos a ello. Empezamos con Adonisito. Y luego le tiraré yo. Vamos para allá. Pues bueno, ahí vemos al Adonisito getting ready. Se va a hacer todas las transiciones. Ahí está intentando calmar las pulsaciones de su corazón. ¿Estás listo? Vamos para allá. Vamos, Adoni. Primer saltito. ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Dale, dale, dale, dale! Tercer saltito de Adoni. ¡Se lo hace! ¡Vamos a por el cuarto! ¡Yeah! ¡El de la curva! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Y dónde caí? Ah. Me agarró el escalón y se me fue el aire. ¡Ay! Pero estamos bien, chavales. ¿Estás bien, bro? Que pasar. Perfecto. No nos hemos hecho daño. Y algo que no se ve es que llevo protección en el culo. Importante, chavales, que llevéis protección de culito. ¿Por qué? Porque si os pasan estas cosas, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ojo con eso. Pero te lo tendrás que hacer entero, ¿no? ¿Entero otra vez? Claro, ¿no? Si me da éxito, pa. Sí. Vamos ahí con el segundo intento de Adoni. Está ya mentalizado, vamos a ello. Vámonos. Vámonos. Espera un poquito, espera un poquito. Ya. ¿Vale? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Traca, traca! ¿Cómo te has sentido ahora, hermano? Ahora sí cómodo. Sí, ¿verdad? Pero he visto que en el que te ha caído antes ha ido un poquito pichonado, ¿eh? Sí, es que ha pichonado después de una caída. De hecho, te he visto que ha tocado un poquito bordillo y todo, ¿eh? ¿Qué te pareció la curva? La verdad que la curva ha sido increíble, tío. Me he tomado alta. Pero te he visto que te ha lanzado a cintos raros, tío. Es que claro, eso es lo que a mí no me gusta. Tienes que inclinarte para que lo puedas agarrar bien. Pues eso a mí no me hace mucho tilín. Bueno, vamos para allá. ¿Ya te la has hecho tú? Vamos para... Ahora voy detrás del psycho. A tratar de hacer la mejor toma. Vamos a ello. Vamos, let's go. Vaya esquivo, me ha dicho que ibas a venir lejos y he dicho, para que le dé tiempo a pegarse un poquito más. Vamos a otra. Segundo intento, biches. Vamos a ello. Sí, no. Dale, 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 dale. Otra vez, tío. Vienes como acojonado. Sí. No, no sé por qué. Tú dale normal, imagina que yo no estoy. No sé por qué, tío. ¿Cómo cagado? Bueno, gente, dos caídas consecutivas del psycho. Vamos.
Dios, la verdad que acojona que te cagas. Tengo el corazón que se me va a salir del pecho. A ver. Pero. Doy fe, gente. Pero si hemos practicado lo suficiente con diferentes saltos, nos hemos enfrentado a paredes más inclinadas, menos inclinadas, a saltos con más y con menos aéreo, estaremos preparados para enfrentarnos a lo que se nos venga encima, como rampas tan increíbles como todas estas que tenemos aquí. Así que vamos, nada, mis panas. Vamos a que me falte el aire. Ah, a mí también un poquito. Es que después de estos saltos no parece, pero sí se hace un esfuerzo físico. Vamos a pegarle un último tirito ahora con las cámaras de pecho, a ver cómo se ve desde primera persona, para que vosotros lo podáis experimentar desde vuestra casa como si lo estuvieseis haciendo vosotros. Y luego ya nos vamos a otra cosa mariposa. Así que espero que disfrutéis los saltitos de ahora, chavales. ¡Púramela! ¡Yeah! Pues bueno, mis panas, hasta aquí habría durado el vídeo de hoy con Adonisito. Hemos estado hoy aquí, como habéis visto, en Moratalá, como os dije antes. Hemos estado practicando los saltitos, dependiendo de qué tan inclinada sea la rampa, te va a lanzar de una forma u otra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, chavales, cómo es la forma de la rampa, y así sabremos hacia dónde nos va a lanzar. Si queremos realizar un salto más alto, necesitaremos algo que tenga una inclinación más curvada y al final acabe en recto. Y si queremos realizar un salto más largo, tenemos que buscar una rampita con inclinación, ¿vale o no? Ante todo, usar protecciones. Importante. En mi caso, mirando con codera. Proteger la mano, por si te caes, siempre mete las manos, no te raspes. Botas, si es posible, que te cubran el tobillo, porque tenemos un colega que se jodió el tendón esquilino. El de Troy. Un saludito para él. Un saludito de Troy. Seguro siempre nos está viendo. Te cambió el corazón. Y pues nada. Ah, y otra cosa, que ya lo van a ver en el vídeo de Psycho, que spoiler, aquí se ha caído. No se ha caído. Está vivo, pero si vas en el aire y sientes que te vas a caer, es recomendable que no te salgas de la rueda. Porque ahí te jodes más rápido. Es muy recomendable, sí. Chavales, aunque perdamos el control de la rueda, mantener siempre los pies dentro de los pads y los pedales, dentro de lo que sea posible. ¿Por qué? Porque una vez que lo sacas y la rueda sigue andando, el pedal te va a meter en la pierna y eso va a causarte una lesión muy seguramente. No, y tanto que si estás en el aire, te sales de la rueda. Y la rueda te golpea. Cae más rápido y tú vas a apoyar los pies y te vas a joder tanto la pierna, la rodilla, el... Donde te caiga la rueda, vaya. Claro, ya lo van a ver en el vídeo de Psycho ahí que se cayó. Importante, tener en cuenta la rampa, ir bien protegidos, no salirse nunca, nunca, dentro de lo posible, de la rueda cuando tengamos un accidente en el aire. Y por último, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que cuando estemos llegando a la rampita tenemos que apretar hacia abajo e ir soltando nuestro peso gradualmente conforme vamos subiendo. Muy importante también, es mejor pasarse que quedarse corto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me ha pasado ha sido que yo me he quedado corto, he llegado con la rueda frenando y al llegar con la rueda frenando pierdes tracción. Al perder tracción te vas al suelo. Así que nada, mis panas, espero que os haya servido el videito y los consejos que os hemos dado. Que os haya gustado el día que nos hemos pegado aquí pegando sartos como locos. Otra cosita más antes de que os vayáis, y no es solo el hecho de que vayáis y os dejéis un me gusta y un comentario, sino que también os vayáis a la página oneride.eu y os compréis toda la tienda. Tenéis allí disponible desde monociclos como las Lynx, la Patton, protecciones, mochilas, cascos, lo tenéis de todo. Poniendo el código de descuento Psycho5, lo tendréis un 5% de descuento. Así que máxima camelación para vosotros, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado con Adonis. Y nos vemos en la siguiente. ¡Lingue, lingue, truco, truco! ¡Lingue, lingue!